Avenida 6 de Agosto hacia la cuadra 11, donde ocurrió el atropello de una ciclista en Jesús María. Ya hubo una vigilia, un soporte de parte de la comunidad. Acá en el cruce con Jirón Huáscar es peligroso, pues hay un rompemuelle de un lado como del otro de allá. ¿Será eso lo que motivó la prisa del conductor que atropelló a nuestra compañera? A unos pocos metros podemos ver que hay una cámara de seguridad, así que ha quedado registro, debe haber testigos como ciclistas que también suelen pasar por esta zona. Del lado del frente también hay otra cámara que ha captado posiblemente a otros testigos del momento. Vemos que la ruta igual es común para varios camiones que transportan cargas bien pesadas, como estas vigas de acero. Y para ellos, pues un rompemuelles así de chiquito no significa mucho. Otro más. Hay que tener en cuenta también que esta zona de Jesús María es una zona residencial media y baja, y que más allá conecta con el mercado. Es decir, debería ser un tránsito calmo, tranquilo, de 30 km por hora máximo. Y además, del lado de Pueblo Libre, desciende la ciclovía de Avenida Colombia, que ha quedado desaparecida, desatendida, tanto por la Municipalidad de Pueblo Libre en las gestiones pasadas, como por la Municipalidad de Lima. Entonces, ¿esta ruta es habitual para ciclistas? ¡Claro que sí! Mientras nuestros compañeros recaban información de los vecinos, justo podemos ver que acá hay unas marcas en la pista de giro de la gente que se estaciona acá en un jardín infantil. Habiendo este tipo de locales tan cerca como este kinder, lo lógico sería, al menos hubiera más barreras para que disminuyan la velocidad. De repente un letrero que diga despacio, escolares, pero no lo hay. Y ya hemos notado que esta zona pues se genera conflicto entre los autos que vienen de diferentes sentidos. Los vecinos también nos contaron que acá en la esquina suele haber un personal de Serenazgo patrullando, que es el que estamos viendo, que va y viene. Además, acá en este local hay otra cámara de seguridad que muy probablemente también haya visto el atropello que ha sido a esta altura, casi llegando a la esquina, donde además no es paradero, pero los buses se suelen parar. Y no solamente acá, sino en la otra esquina, generando también más tráfico. Y en la zona no solamente hay niños o familias que van al trabajo, al colegio, al nido, también hay adultos mayores con movilidad reducida. El motivo de la prisa será de que los autos se estacionan y usan la calle como parqueo gratuito. Nada más, ¿no? Ya, listo, compadre, ya acá, hermano. Sí, las mochilas están ocupadas. A una tablet porque se ha malogrado mi...
Entonces ha sido un tráiler. Un tráiler, si no ha sido volquete, ni sabe de máquina. No ha sido volquete, ha sido un tráiler. Eso explicaría por qué el golpe ha sido tan fuerte, por más que estaba con casco. Ojalá que la cámara haya estado funcionando para que lo haya grabado. Sí, la ha grabado la cámara, la ha llevado a captar. Ya se ha ido el sol.